Ya está en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores, el maestro Carlos Álvarez Flores, experto ambiental y en temas de cambio climático, que bueno, hoy nos plantea qué agenda deberían asumir los candidatos a la gubernatura, que ya empezaron a recorrer el estado, precisamente frente a los retos medioambientales de Guanajuato, que son muchos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a todos tus ciberescuchas y cibervidentes. Mira, hay un partido que se llama Partido Verde Ecologista de México. ¿Sí has oído hablar de ellos, ¿no? Estábamos hablando de ellos hace unos minutos, bueno, exactamente. El problema que tiene este partido, primero, todavía no es un partido. Bueno, quieren hacer un partido, pero todavía no lo logran, pero bueno. Es un partido familiar, ¿no? Es así como, pues ahora es un grupo de amigos que se quieren mucho. Son muy unidos, ¿eh? Eso sí. Son unos amigos que se unen, bueno, está bien, pero ahí va. Yo quiero mandarle directamente este mensaje, ¿eh?, para que se lo digan, como me están oyendo muchos, que le digan a Felipe Arturo Camarena lo siguiente: que necesitamos que nos diga el Partido Verde, o sea, él, el candidato a gobernador, cuáles van a ser las acciones puntuales para resolver el problema de la contaminación atmosférica en el estado. Correcto. ¿Nada más la atmosférica? No, por eso, esa es la primera. No, la segunda. El corredor industrial, que ya está a niveles parecidos a los de Tlanepantla cuando había refinería en Azcapotzalco, ¿no? Así es. Estamos ya entre los primeros lugares en material particulado, estamos muy mal. Bueno, la segunda sería, ¿cuáles son las acciones que va a hacer para mejorar el tratamiento de aguas residuales? ¿Verdad? Porque si tú, bueno, ya lo hemos platicado aquí, lo voy a repetir rápido, hay cuando menos unas 15 plantas de tratamiento de aguas paradas. No es inversión pública enterrada ahí, que no funciona para nada. Hay muchos millones tirados, empezando por un municipio que es verde, se llama Yuriria. Que además es el agua que se vierte en la laguna de Yuriria, Carlos. Exacto. Esa planta está parada y todas las aguas negras de todos los pobladores que generan, que ya son muchos en Yuriria, son vertidas a la laguna. Por eso, cuando tú pasas por ahí, no sé si ha sido últimamente, cuando tú pasas por la autopista, volteas y ves Yuriria y pues casi la ves cubierta de lirio. ¿Por qué? Porque el lirio se alimenta precisamente de esos contaminantes que son vertidos indebidamente al cuerpo de agua. Es como si le arrojaras abono todos los días. Ándale, ni más ni menos, le das la comida, pues ahí está el lirio. Entonces, que nos diga Felipe Arturo Camarena qué va a hacer específicamente en Yuriria, porque es un municipio verde. Bueno, pues cuando menos que resuelvan esa, ¿no? Ahora bien, la tercera pregunta es, porque tú me pediste tres temas, bueno, pues yo quisiera meter cinco, pero vamos a hablar de tres. ¿Cómo va a resolver la crisis del manejo de los residuos sólidos urbanos en el estado? Porque en realidad los rellenos sanitarios, los tiraderos que tenemos. Los tiraderos, vamos a hablar de tiraderos, porque ya rellenos sanitarios ya suena así muy no es exacto. Sofisticado, sí. Y el de León, que más o menos la empresa esa que lo maneja tiene experiencia, pero tiene sus asegúnes, imagínate, y que le pagan buen dinero, no lo maneja, no cumple al 100%, para que me entiendan. El relleno de León, a pesar de que sí se le puede llamar relleno, no cumple al 100% la norma oficial mexicana 083, hermana 2003, que aprovecho en exclusiva para ti. Acabo de salir de una reunión en Profepa de 4 horas, en donde ya me están confirmando que hay una modificación a la norma, a la 083, que está en vías de ser publicada para su consulta por parte de la Semarnat, en donde ahora se incluye la medición, el reporte y la verificación de los gases de efecto invernadero de los rellenos. Porque producen metano. Exactamente.
tus ciberescuchas deben saber que una tonelada de metano equivale a 28 toneladas de CO2, ¿sí? Y en estos tiraderos, en donde yo creo que debe haber cuando menos a nivel estatal, digo, salvo, no tengo la estadística exacta, pero yo creo que ya estamos en 4,000 toneladas diarias en todo el estado. ¿Están medidas, Carlos? ¿Alguien se ha dado la tarea de medirlas? ¿Es un cálculo, es una estimación? Es una estimación, porque el promedio aproximado, fíjate bien, el promedio aproximado por persona por día es más o menos de un kilo de residuos sólidos urbanos por persona por día, en promedio, eso es un estimado. Entonces, no tengo el número de habitantes en el estado, lo que sí tengo son cifras antiguas de generación de residuos sólidos, que los tengo de hace unos años, pero yo calculo que podemos andar en 4,000 toneladas día. Si tú multiplicas las 4,000 por 365, pues ya estamos hablando de una cantidad importante de 1,460,000 toneladas al año. Y suponiendo que la mitad fueran orgánicas, son 730,000 toneladas de residuos orgánicos, o sea, la fracción. Y entonces, esta nueva norma aquí la incumplimos completamente. Aquí, exacto, Guanajuato es campeón nacional de incumplimiento de la norma 083 Semarnat 2003, porque salvo León, si quitas a León, pues todos los demás ayuntamientos están en graves faltas. Entonces, por eso es la pregunta, que nos diga Felipe Arturo Camarena, ahorita voy con los otros candidatos, ¿cómo va a resolver la crisis del manejo de los residuos sólidos urbanos? Esas serían las tres grandes preguntas, pero me falta otra. Me falta otra, que sería, ¿qué va a hacer con la educación ambiental? Porque ya se nos olvidó la educación ambiental. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque no estamos educados, porque los programas, la currícula y los programas de educación, tanto de escuelas oficiales como de particulares, no están abordando el tema del cambio climático. Entonces, los residuos son una de las partes más importantes que tenemos que manejar adecuadamente para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como no hay en el marco educativo formal este tema, el tema ambiental, el tema del cambio climático, bueno, entonces lo que corresponde al gobierno del estado sería que alguien, no creo que sea el instituto, porque el instituto es muy chiquito, el Instituto Estatal de Ecología es muy pequeño, y la PROPAE, bueno, pues esa no sirve para mucho. Entonces, como que sería bueno que Felipe Arturo nos prometiera, cuando menos así en promesa, que si él llegara a la gubernatura iba a formar la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del estado de Guanajuato. Bueno, porque además es el partido que está más obligado a tener una agenda medioambiental, me imagino. Por eso digo. Entonces, bueno, no ha pasado, está hablando de seguridad sobre todo. Bueno, porque él, acuérdate que él estuvo curiosamente, pues él fue procurador de justicia del estado en el ejercicio de quién fue de quién, Felipe Arturo Camarena fue procurador de justicia del estado con Vicente Fox. Bolívar. Con Vicente Fox, no con Vicente Fox. Fue con Vicente. Sí, okay, con bueno. Carlos Medina fue secretario de gobierno. Ok. Y fue, si no me equivoco, director de la policía ministerial o su procurador, cuando Juan Miguel Alcántara era procurador. Bueno, entonces mira, ya para terminar, debo decir que el aire, el agua, los residuos serían los tres grandes pasivos ambientales en que Guanajuato está reprobado. La educación ambiental es muy importante y me falta el tema de la corteza vegetal, el tema de la reforestación.
Guanajuato sigue perdiendo grandes extensiones de cobertura vegetal por el desarrollo urbano, por un lado, por el desarrollo industrial, por otro, y por la misma erosión. O sea, cada año y cada mes o cada día se pierde suelo agrícola. Entonces, para efectos de cambio climático, que es lo que nos ocupa, necesitamos un programa que nos diga qué va a hacer precisamente en términos de corteza vegetal y de reforestación. Esos serían los cinco grandes temas que yo quisiera que don Felipe Arturo Camarena, al que conozco, pudiera plantearlos claramente en su campaña, en sus objetivos de gobierno, en su plan. ¿Se lo dirás ahora que lo veas, Carlos? Pues sí, se lo tengo que decir, pues seguramente. A ver, y déjame hacerte una pregunta. El Partido Verde, que está apoyando a Peña Nieto, perdona, bueno, apoyó a Peña Nieto, está apoyando a MIT a nivel nacional, ¿plantea una agenda verde a nivel federal? No, no, tampoco. Todavía no hablan de... Ya está hablando Mariana Boy. Mariana Boy Tamborel, que también la conozco, es la candidata del Partido Verde a la Ciudad de México. Y ella, de lo que me acuerdo de ayer o de antier, propuso un horario escalonado, hablando de la Ciudad de México, del problema de la movilidad de la Ciudad de México. Pero también aplica para León y aplica también para Guanajuato. O sea, nosotros ya tenemos problemas de movilidad en todas las ciudades de nuestro país. Entre 7:30 y 9 de la mañana, muchas vías de la ciudad son auténticos embotellamientos caóticos, ¿no? Entonces, este tema es complicado. ¿Por qué? Porque te tienes que poner de acuerdo con la iniciativa privada. Tiene que ser una cuestión voluntaria para que las empresas decidan... A ver, pero... ¿Y qué te parece el tema del zapotillo, que también tiene que ver con el medio ambiente, el agua? ¿Viste lo que dijo Ricardo Anaya? Y... Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Anaya. Primero es Jalisco. Y si le sobra, que se lo mande a León, no es al revés, no puede. Pero ya están los convenios firmados, Carlos. 2/3 partes del agua van a Guadalajara y 1/3 parte a Guanajuato. A ver. Cuando esté listo. Te voy a dar otro ejemplo. Querétaro. Querétaro le está robando el agua a Hidalgo, a Zimapán. ¿Sí? O sea, cada quien que se rasque con sus uñas. O sea... Bueno, pero en materia de agua no puedes... Que las divisiones políticas no son divisiones geográficas, ni geológicas, bueno, ni hidrográficas, ¿no? Ahí está el problema, ¿verdad? Que hay mucha gente que se opone allá en Jalisco a que venga el agua acá, y como acá hemos sido muy irresponsables en Guanajuato, porque no se recicla el agua. El problema es que no recicla. A ver, ¿y si en lugar de meternos a regionalismo se ven soluciones globales? Esas son. ¿No? La solución global es... A ver, el agua... Para terminar mi comentario, vamos a dar una clase hoy de biología. Ahí va. Ajá. El agua la tenemos que captar de la que llueve, pero para que llueva necesitamos árboles. Y como cada día en León se empeñan en tirar árboles, pues estamos al revés. Tu amigo de la parra que no cuida eso. Es sembrar árboles. O sea, tenemos que generar las condiciones en el ecosistema para que vuelva a llover, para que haya más captación de CO2 y para que esos árboles nos permitan la recarga del acuífero. Porque si tú quitas los árboles y quitas el suelo agrícola, ya no hay recarga. Entonces, cuando llueve, toda esa agua que deberíamos aprovecharla, no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque ya no hay sistema de recarga. ¿Me explico? Empezando por ahí. Esa es una función importante de una inversión a largo plazo. Nadie toma en cuenta este tema. O sea, el tema más importante es el agua. Y León está entre las 10 ciudades con crisis de agua en los próximos 15 y 20 años. O sea, Querétaro, Saltillo, Mexicali, León, Morelia, Puebla, Tlaxcala, son ciudades que en los próximos 15 y 20 años van a tener gravísimos problemas de agua. ¿Por qué? Porque no han empezado, porque no hemos empezado, porque seguimos perdiendo el tiempo en otras cosas que no son fundamentales. Entonces,
para traer agua hay que poner árboles, hay que proteger el suelo y hay que hacer la recarga. Pero ¿cómo vas a tener recarga si tú tienes un biólogo irresponsable, ignorante, por no decirle más, que se llama Ricardo de la Parra, que está poniendo pasto sintético? O sea, ya rectificó, ya van a quitar el pasto sintético, si era una burrada del tamaño del mundo, así le fue. Bueno, por eso digo, o sea, ¿cómo puedes tú ir a resolver los grandes problemas de fondo de León, Guanajuato, poniendo pasto sintético? Bueno, pues qué bueno que ya reflexionó este irresponsable, ignorante, que es Ricardo de la Parra. Bueno, hablando de Ricardo, ahí te va. Me acaba de decir un pajarito que ya se va a la campaña. Que ya se va. Sí. Ahora sí, que ya se va. Uy, qué prisa, ¿no? Ya le urge irse. ¿Por qué? Porque no ha resuelto nada. No resolvió lo de los tabiqueros, está pendiente desde hace 20 años. No resolvió el agua, no resolvió nada. Y es más, me acaban de decir que corrieron a 3 inspectores. Ya no quiero decir por qué los corrieron. ¿Quieres que diga por qué los corrieron? ¿Pedían moche? Yo no sé, no fue por eso. Fue por alcohol etílico. Ah, bueno, pues no importa que sean borrachos, eso no me importa. Lo importante es que ya no hay 3 inspectores, ya los corrieron. De por sí. Ahora tiene menos capacidad de inspección, menos cobertura. ¿Por qué? Pues porque tiene menos inspectores. Pero en el fondo, los resultados de la gestión de Ricardo, pues son negativos, sale debiendo. Y va a la campaña a pelear porque Héctor repita, Héctor López Santillana. Pues no debe repetir Héctor, porque ya nos demostró que en términos de medio ambiente está reprobado. ¿Cómo es posible que no haya podido resolver lo de los ladrilleros? A ver, ¿cómo te explicas, Arnoldo? ¿Sí? Por falta de voluntad, estrictamente, porque no quieren. Bueno, por eso. Pero... porque si compran un terreno para hacer un estadio, podrían comprar un terreno para un parque ecológico de ladrilleros, ¿no? Pero se requiere de voluntad, se requiere de manejo político, de comunicación, de política. Pues esa es la verdadera política. O sea, la política no es estar sentado en un puesto público cobrando un sueldo y viendo a ver qué negocios haces. No, la política es resolver los problemas entre todos los habitantes de tu territorio. Y si este es un problema, que lo es, por supuesto, pues lo tiene que resolver. Pero no resolvió nada don Héctor López Santillana. Bueno, pues, a ver cómo le va en campaña con esos colaboradores como Ricardo de la Parra, ¿no? Bueno, pues mejor que deje de hacer daño en la ciudad y se vaya a su campaña. Yo digo, bueno, por eso, pero muy mal, o sea, el resultado es malo. De manera pues que sean los leoneses y en conciencia que voten por quien crean que pueda resolver los problemas, no con quien no los resuelve. O sea, aquí ya no hay duda, no tenemos por qué dudar que don Héctor López Santillana no lo resolvió, ya lo demostró. Entonces, ¿cómo por qué va a querer reelegirse si no ha resuelto nada? ¿Me explico? Porque dice que necesita más tiempo. Es como esos equipos que no meten gol en tiempo normal y quieren tiempo extra. Ay, no, bueno, pues entonces hay que darle otras 2 reelecciones, ¿no? No se dan cuenta de que la gente ya apagó la televisión hace mucho tiempo. No, bueno. Bueno, seguimos en próximas colaboraciones con los otros candidatos. ¿Por qué no haces un foro? ¿Por qué no convocas un foro? Bueno, pues creo que no le hacen caso ni al Instituto Electoral, pero bueno, trataremos, mi estimado Carlos. Oye, ¿y no va a haber debates? ¿No van a debatir? Uno solo hasta hoy, donde sé. Ahora vienen los del Instituto Electoral, aquí les vamos a preguntar. Pues sí, ¿no? Que debatan ahí contigo para verlos, aunque sea por la web. Bueno, aquí estamos listos y abiertos, con mucho gusto. Carlitos, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí está.